Hola, qué bueno que están aquí con nosotros. Día viernes, la agenda del fin de semana. Tírate, quedas pie. Espérese. Esa, la magia de la televisión. La mejor escuela de televisión para que aprenda todos los trucos, para que forme parte de esta familia y para que sepa qué es todo lo bueno que tiene que hacer este día viernes. Ahí está. Este segmento es traído a ustedes por Miami New Times. Otoño no es nada más la temporada de calabazas, sino de trufas también. Y nadie sabe mejor de trufas que el chef Andrea en Toscana Divino. Con 6 platos que deleitarán tu paladar, cada uno más extravagante y exquisito que el anterior. Comenzamos con un melocotón miniatura, sobre una cama de trufas negras ubicado dentro de una copa de champaña. A esto le sigue un tartare de ternera, con trufas y acentuado con un poco de caviar. Simulando la típica bruschetta italiana, pero con un giro innovador, tenemos el tercer plato. Huevo escalfado sobre champiñones cubiertos por trufas blancas. Por supuesto, tú no puedes decir cocina italiana sin pasta. Y a esto le sigue un filete mignon cubierto por salsa de trufas. Luego de estos 5 platos, no hay manera de cerrar este manjar sin un postre. Y la mejor opción es una paleta de chocolate con un centro de cherry fresca cubierto de trufas. Para disfrutar de este manjar, recuerda visitar Toscana Divino, ubicado en Mary Brickell Village. Pero apúrate, porque la temporada se termina pronto. Hialeah Park, abierto originalmente en 1921, ha entretenido e impresionado a miles de visitantes. No es solo sus hermosos jardines, o su rica historia, o los flamingos paseándose por el parque lo que hace a este lugar una visita obligatoria en Miami. A esto hay que sumarle el Habana Café, donde nuestra reportera Fabiola Figueroa llegó para conocer a su chef Armando Arias. Bueno, este lugar tiene una tradición cubana, porque estamos en Hialeah, pero a la vez también estamos atrayendo todos los latinos y todas las personas que puedan venir a comer a este lugar. Con un menú bastante variado, tenemos un menú bastante internacional. Tenemos comida mexicana, comida española, comida italiana, comida latina. Uno de los platos que más enamora aquí a los clientes es el salmón cilantro, debido a que se le hace una salsa de cilantro. El salmón es un salmón de Chile, un salmón que viene fresco siempre aquí, el salmón no se congela. La gente les encanta ese plato porque se hace con bastante amor, se hace bien, tú sabes, el plato sale bien sabroso. Aunque si de verdad quieren tener una visita inolvidable en el Habana Café, deberían visitarlo este domingo para disfrutar de su exclusivo brunch. Yo te digo que es uno de los mejores brunch que hay en Miami, porque es una comida fresca, se realiza el mismo día, es muy variada la comida es bien sabrosa, se cocina con mucho amor, tenemos muy buenos cocineros. Tenemos muy buen team de cocina y por eso es que yo digo que es uno de los mejores brunch que hay en Miami. Invito a todas las personas que quieran venir aquí a Hialeah Park, que vengan aquí al brunch de Hialeah, que van a quedar satisfechos, van a quedar complacidos y van a querer volver otro día de nuevo. Habana Café,
sabor e historia en el centro de Hialeah, presentado por Tírate que das pie. Hasta la próxima. Comienza tus estudios hoy en Miami Media School. Somos una escuela dedicada a entrenar a nuestros estudiantes en el campo de las comunicaciones. Nuestro programa académico está nacionalmente acreditado. Con hands-on training, excelente equipo tecnológico e instructores profesionales que trabajan actualmente en la industria. Miami Media School ofrece asistencia para buscar empleo y ayuda financiera. Y está disponible para quienes califiquen. Clases comienzan pronto. Hi, this is Mauro from Toscana Divino. I would like to invite all of you to experience the best Italian restaurant in Brico. This is where Italians eat. This is where you can taste the real food made in-house, just like in the Italian traditions. Fresh homemade pastas, breads, and even croquettes and cheeses are produced in our artisanal kitchen. This is why our customers love us, and this is the reason we won the best restaurant in Brico last year. Toscana Divino is located in the plaza of Mary Brico Village. We are open every day, lunch and dinner. Bar happy hour is 7 days a week, 6 to 8. And don't forget to mention Miami Media School to get a complimentary glass of wine with your dinner purchase. The offer is valid until the end of the year. A presto e ciao a tutti da Toscana Divino at Mary Brickell Village. Comienza tus estudios hoy en Miami Media School. Somos una escuela dedicada a entrenar a nuestros estudiantes en el campo de las comunicaciones. Nuestro programa académico está nacionalmente acreditado. Con hands-on training, excelente equipo tecnológico e instructores profesionales que trabajan actualmente en la industria. Miami Media School ofrece asistencia para buscar empleo y ayuda financiera. Y está disponible para quienes califiquen. Clases comienzan pronto. Usted los estaba esperando. Son 5 hombres. El título, los descerebrados. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay mucho cerebro, pero hay muchas ganas, forman parte de nuestra familia y les quisimos dar la oportunidad. Un descerebrado más en la televisión. Hay tantos, ¿por qué no? Ok, chicos, llegó el viernes y les tengo una sorpresa. ¿Qué? Nos vamos a poner bellos porque nos venimos al spa. Ajá. ¿Quién paga esto? La producción paga. La producción nunca paga. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. ¿Y tú? Tenemos una cita hoy. Para ok, todos. ¿A qué hora es la comida? Yo estaba allá a las 5. Sí, estaba desde las Ah, ok, ustedes son los celebrados. Perfecto. Pónganse como ya vamos a estar con ustedes. Sí, por ahí. Gracias. ¿Sí, producción? Sí, ya tenemos los papeles hechos. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Sombrero? ¿Qué sombrero? Ah, ok, sí. ¿Los ponemos dónde? ¿En el sombrero? Bien. Rifa. Ok, no pasa nada. Ahí lo hacemos. ¿Ya? Ok. Dios mío. Thank you.
tengo. ¿Qué? ¿Bikini Wars? No. ¿Pero cómo que no? Venga para acá. ¿Otra vez? No fue mal, no fue mal. ¿Te gustó, Alejandro? ¿Te gustó? Te gustó, pero ven acá. Ven acá. ¿Y Roy? ¿Verdad? ¿Dónde está Roy? ¿Se habrá ido? Lo llamó la mujer. ¿Tú lo viste que lo llamó la mujer? De haberlo llamado a la mujer. De seguro lo llamó la mujer. Olvídate de eso. Y estos fueron los Descerebrados. Comienza tus estudios hoy en Miami Media School. Somos una escuela dedicada a entrenar a nuestros estudiantes en el campo de las comunicaciones. Nuestro programa académico está nacionalmente acreditado. Con hands-on training, excelente equipo tecnológico e instructores profesionales que trabajan actualmente en la industria. Miami Media School ofrece asistencia para buscar empleo y ayuda financiera y está disponible para quienes califiquen. Clases comienzan pronto. La mejor manera de encontrar información sobre eventos, música y entretenimiento en Miami es visitando el miaminewtimes.com. Para más información, recuerda visitar www.miaminewtimes.com/promotions/freestuff. Comienza tus estudios hoy en Miami Media School. Somos una escuela dedicada a entrenar a nuestros estudiantes en el campo de las comunicaciones. Nuestro programa académico está nacionalmente acreditado. Con hands-on training, excelente equipo tecnológico e instructores profesionales que trabajan actualmente en la industria. Miami Media School ofrece asistencia para buscar empleo y ayuda financiera y está disponible para quienes califiquen. Clases comienzan pronto. Fin de semana, usted tiene que salir de la casa si tiene la oportunidad y aquí les damos los mejores tips. Teatro. Alexis Valdés, oficialmente gay. No, Alexis no. La obra de teatro que se presenta en el Teatro Trail. ¿Y quién mejor que Marisol? Una de las grandes actrices colombianas de Miami y una de las fundadoras y que dirige ese teatro para contarnos de qué se trata esta aventura del talentosísimo cubano Alexis Valdés. Marisol, cuéntanos. Bienvenidos a otro segmento de Tírate. Yo me llamo Stephanie Villar y aquí tenemos a Marisol Correa. ¿Cómo estás? Muy bien, Stephanie. Muchísimas gracias por permitirme hablarle a toda tu audiencia. Muchas gracias. No, gracias por tenernos aquí. Como actriz, ¿qué disfrutas más? ¿El teatro o la televisión? Bueno, es una pregunta complicada para mí porque soy hija de la televisión. Sí. Sí, empecé muy niña haciendo televisión, ya que mi papá era técnico de un canal del Estado y cuando yo estaba así esperando que él terminara de grabar, siempre estaba metida entre la escenografía, entre los boones, las cámaras, y fue mi primera oportunidad. Amo la televisión y sé que es extremadamente necesaria para poder tener una imagen, llegar a más gente, transmitir un mensaje masivo. Pero esto aquí, el teatro, al ser tan íntimo, tan propio, tan tener el contacto con el público al lado, ¿eres o no eres actriz cuando estás en un escenario de teatro? Entonces ese riesgo, ese reto, esa pasión, ese susto que imprime cada noche, repetir incluso lo mismo de la noche anterior, pero siempre te sale distinto, esa emoción es lo que me hace amar el teatro. El mundo de teatro es un mundo lleno de retos, igualmente como la economía del país. ¿Usted diría que usted lo hace por el amor al arte?
Mira, Stephanie, no te puedo negar que sí he trabajado muchas veces por amor al arte. Sí. Y más en este país. Pero ha sido uno de mis propósitos que eso deje de ocurrir. Porque considero que todos los artistas debemos ganar por lo que hacemos. Dejar ese mito de que nosotros trabajamos porque somos muy felices en el escenario. Es delicioso ser feliz en el escenario, pero también es recompensante que uno reciba un tributo económico por la labor que realiza. Somos muy dados al terminar las funciones de teatro, decirle a toda nuestra audiencia muchísimas gracias por el apoyo. Claro. Y yo pienso que más que un apoyo, uno tiene que brindar todo de sí en el escenario y uno le está dando todo a ese público que pagó un ticket por venir a verte. Exacto. Entonces yo nunca he visto a Elton John tocando, ganándose millones de dólares, sí, en un concierto y diciéndole gracias por tu apoyo. No, sí, la gente está pagando y tú como artista tienes que dar lo mejor. Entonces creo que el tema de por amor al arte tiene que terminar en algún momento. Claro. ¿Cuántas obras se están presentando ahora mismito en el teatro? Bueno, tengo una cartelera súper extensa. Como estamos en dos salas de teatro, en la sala Catarsis, tenemos temporada de Un juguete para mi mujer, todos los sábados y los domingos. También tenemos desde los jueves Queremos hacer un trío, que es una obra de tres cantantes fantástica. Ahora, en la sala del Teatro Trail, que es esta sala grande, tenemos Oficialmente Gay, que ya la tenemos la obra hace más de 2 años y medio, y para beneplácito de todos estamos estrenando Oficialmente Gay 2, un espectáculo, bueno, que si el primero le ha gustado a la gente y ha durado tanto tiempo, estoy segura que este va a ser la locura, y bueno, creo que vamos a tener el 5 años mínimo más con esta obra de teatro. Estamos muy contentos. Este es un espectáculo de Alexis Valdés, producido y actuado también por Claudia Valdés, y un elenco de actores maravilloso, tanto en la obra, la primera, como la segunda, así que estás cordialmente invitada, y todos nuestros espectadores también cordialmente invitados. Bueno, gracias. Y para preguntarte, ¿me quiere adelantar un poquito del...? ¿De Oficialmente Gay 2? ¿Sí? No. Si te adelanto algo, de pronto no vienes. No, estás cordialmente invitada y lo que sí te voy a garantizar es que te vas a reír desde el minuto 1 hasta que termine la función. Gracias, Marisol, por tu tiempo y por tenernos aquí en el teatro. Yo soy Stephanie Villar y quédese con nosotros aquí en Tírate. Duele verte llorando. Por mucho tiempo la música ha sido motivo de inspiración. A través de ella expresamos emociones, sentimientos. Descubrir verdaderos talentos en este campo nunca fue tarea fácil. Pero cuando la destreza se impone, no hay nada que impida hacer brillar a una estrella. Johanny Soy es uno de esos jóvenes que lleva impregnado en su ser el amor y la pasión por este fenomenal arte que es cantar. Bienvenido a Tira, te quedas pie, Johanny. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este rico café. Muchas gracias a ti, Ariana. Oye, cuéntame, ¿en qué te inspiras para componer tus temas? Bueno, en vivencias personales, en amor, en desamor, en la vida en total. Como decirte, cosas que me han pasado, recuerdos. Me siento solo, necesito de hecho para componer sentarme solo. Y ahí me va surgiendo la idea, voy creando la melodía en base a lo que me ha pasado en la vida. Quizás tu público no sepa que como artista has incursionado en muchas otras profesiones, no solamente eres cantante y compositor. Cuéntame cómo inició Johanny en el mundo del arte. Bueno, estudié actuación, hice teatro, programas para niños, estando en Cuba. Después salí a República Dominicana como modelo de la revista Time Santo Domingo. De ahí me lancé como cantante. Estuve en todos los programas de farándula, por lo cual me contrataron para México. En México seguí modelando y entonces me fui al CEA a estudiar para la parte de telenovela. Ahí se me presentó la oportunidad y me fui a Europa. Así lo disfrutamos cuando escuchamos tu última producción, Fiesta. Cuéntame de este tema, porque en tus redes sociales tiene más de 14.900 reproducciones. ¿Qué sientes tú
cuando ves el impacto de tu música en el público? De hecho, me siento genial. Increíble haber sacado en 3 días y tener 14.000 reproducciones casi. Entonces, has tenido muy buena aceptación. Te hace sentir muy bien, porque uno trabaja para el público y sin el público no tenemos nada. Y creo que hay cositas que vienen próximamente para Johanny a propósito de este tema. Cuéntame qué va a pasar. Bueno, próximamente estaré en Chicago recibiendo un galardón por el tema que se está radiando allá en la radionovela. Estaré cantando en vivo en los premios de Chicago en Radio Sónica. En Radio Sónica. Perfecto. Tienes que estar muy orgulloso porque todo tu trabajo se ha expandido en todo Estados Unidos y estás así como bien pegado, ¿no? Es súper. De hecho, me siento súper genial con eso, créeme. Así es, amigos. Nosotros seguimos aquí en Tírate, quedas pie. Quédate conectado. Te quiero, amor, como te quiero. Perdona si no soy sincero, si no te he dicho lo que siento. Aquí en el Museo Park para las caminatas sobre el final del Alzheimer. Como podrán ver, han venido mucho personal hoy. Tenemos niños, jóvenes, adultos, es entre animales igual. Queremos luchar contra esa enfermedad tan maligna que es el Alzheimer. Reportó Nareli Silva en Miami Media School. En el año 2013 perdí a mi padre al Alzheimer's y este año perdimos una tía de mi marido también al Alzheimer's. Ya van varios años, nosotros venimos siempre al Alzheimer's, que tenemos una señora amistad y entonces que tiene Alzheimer y siempre la acompañamos y ayudando a la organización. Primero que nada, estoy feliz de ver tantas personas y tanta juventud. Participar es importante porque debemos contribuir a encontrar una cura. Comienza tus estudios hoy en Miami Media School. Somos una escuela dedicada a entrenar a nuestros estudiantes en el campo de las comunicaciones. Nuestro programa académico está nacionalmente acreditado. Con hands-on training, excelente equipo tecnológico e instructores profesionales que trabajan actualmente en la industria. Miami Media School ofrece asistencia para buscar empleo y ayuda financiera. Y está disponible para quienes califiquen. Clases comienzan pronto. Pásela bien el fin de semana. Recuerde que si quiere formar parte de la familia de Miami Media School, acérquese a Brickell, aquí lo hará. Si quiere comer muy rico, muy sabroso y muy italiano en el Toscana Divino. Y si quiere vernos de nuevo, tiene que sintonizarnos el viernes a la misma hora, en el mismo lugar. O si no, lo puede ver en YouTube. Ahí los tiene a todos los capítulos, todas las recetas, todo el humor y toda la alegría hecha con mucho cerebro. Un poquito a veces. Para usted, que los queremos mucho. Los vemos. Que la pasen bien el fin de semana, ¿ok? Ah. Pórtese bien. Abro.
poco de peine, con el peine. Con el peine así, mira. Con el peine. ¡Diablo! ¡Que es que no me trompa! Ahí está. La mejor manera de encontrar información sobre eventos, música y entretenimiento en Miami es visitando el miaminewtimes.com. Para más información, recuerda visitar www.miaminewtimes.com/promotions/freestuff.